Desde el hospital de Sonsón se han realizado algunos cambios, especialmente en la asignación de citas. Esto con el fin de que la comunidad pueda acceder con mayor facilidad a los especialistas en salud. Por ejemplo, a partir del 8 de julio estará nuevamente activo el chat Coco a través de WhatsApp y tendrá la disponibilidad diaria de 2 médicos. Todo lo que es las atenciones médicas generales, como consulta médica general y odontología, tenemos ya un único punto de asignación de citas, que es el primer piso, el ingreso a la institución, que lo vemos acá atrás. La invitación que le hacemos a la gente es que en horas de la mañana, de 6 a 11 de la mañana, se van a estar asignando de manera presencial las citas médicas generales y odontología, y de 11 de la mañana hasta finalizar la tarde, todos los servicios especializados y complementarios, como pues especialistas, ecografías, diferente, todo lo que se requiera. Digamos, así se haría de manera presencial. ¿Qué hemos hecho como hospital para poder hacerlo de manera más ágil? Hemos pasado de tener 2 personas en el punto de atención a tener 4 de manera permanente, lo cual esperamos que agilice mucho el servicio, y vamos a tratar de ir aumentando a medida que lo requiramos. Otra gran noticia también importante para toda la comunidad, que el último mes venía, lo habíamos suspendido, es que a partir del lunes 8 de julio se activa nuevamente la línea de chat que llamamos Coco, para que las personas puedan acceder a las citas de medicina general o citas de odontología de la manera más fácil. Es un chat que se hace desde WhatsApp, es muy fácil, simplemente es saludar, hola, colocar el número de la cédula, colocar 2 datos básicos, elegir qué tipo de cita necesita y ya elegir la disponibilidad de la cita. Entonces, nuestra invitación es a todas las personas, es que para no tener que venir a la institución y de pronto pasar un tiempo acá mientras logran ser atendidos, tratemos siempre de intentar acceder a Coco y pedir la cita por allí, que allí siempre van a encontrar disponibilidad. Eso les va a permitir poder acceder fácil y no tener que pagar por fuera por estos servicios. Una de las grandes decisiones que se tomaron es que desde ahora toda asignación de citas será en el primer piso, desde consulta externa hasta especialista. En este punto tenemos ya todas las citas que antes eran de telemedicina, que se daban en el sótano, ya no se van allá, todas se asignan acá. Las citas de promoción y prevención, que eran en el segundo piso, tampoco se dan allá. Todas son en este primer punto. O sea, lo único que la institución deben saber para pedir una cita es acceder acá a este punto de atención y acá va a ser resuelta su necesidad. Ya para la atención, cuando tenga la cita, su facturación y su atención, si va a ser donde le corresponda la parte del hospital. Eso, como les digo, va a permitir que la atención sea mucho más eficiente, más ágil y que el usuario pueda salir con su necesidad resuelta. Telemedicina sigue prestándose el servicio en el sótano con las personas que tenemos allá, pero allá solamente ya se factura para ser atendido, no se asignan citas. Y un cambio también importante que tenemos en telemedicina, pasamos de tener una persona a tener 2 personas de manera permanente, para que ese proceso de facturación y atención sea muchísimo más rápido. En la parte del segundo piso ya no está la asignación de citas de promoción y prevención, sino que se hacen acá en el primero. Y con respecto al laboratorio, también es importante contarle a las personas que ya pasamos de tener una persona a tener 2 personas para poder que en horas de la mañana la atención, la facturación en el laboratorio sea muchísimo más rápida. Para el caso de la población de Argelia y Nariño, que son atendidos en algunos servicios de Sonsón, se ha dispuesto una línea telefónica. Para esta población especial, para evitar que vengan con desplazamiento largo solo por una cita y se tengan que ir. Entonces, para los servicios complementarios y para la población de Argelia, Nariño y población rural, hemos dispuesto la línea de chat, que es el 320-688-7036. Es una línea de WhatsApp que va a ser atendida por atención al usuario, y desde allí ya manda la orden, da la solicitud y la cita se le asigna sin necesidad de venir para acá. Con respecto a la población rural, por ahora todos los servicios complementarios solamente se asignan de manera presencial, y en el corto tiempo, es más o menos un mes, les estaremos contando otros canales para poder que puedan acceder fácil. Quiero aprovechar e insistir mucho, utilicemos la herramienta que llamamos Coco para acceder a las citas médicas generales. Les reitero el número de Coco, que es 320-577-2092. Es muy fácil pedir la cita. Si las personas no saben, pueden pedirle a un familiar, un primo, un sobrino, un tía que tenga WhatsApp para pedir la cita.
Recuerden que para acceder a un servicio de salud del hospital lo único que tienen que tener pagar es el copago, que es lo que la EPS cobra. De resto no deben incurrir en ningún tipo de gasto, ni para hacer fila, ni para conseguir un cupo, ni para pedir la cita. En el momento que ustedes vean que si a través de COCO, de presencial, no logran acceder a una cita y que la única manera es tener que pagar a un externo, les pido por favor que se acerquen al área administrativa de la gerencia para que me manifiesten su necesidad, que yo directamente les hago y les gestiono el servicio. Pero por favor, desestimulemos mucho la necesidad de tener que pagarle a un tercero para acceder a un servicio de salud que es totalmente gratis.